Bueno, Gloria, en pleno trabajo. En pleno trabajo y ya trabajando duro porque el viernes y el sábado es veda, así que. Y para enfrentarnos el domingo a este emprendimiento que tenemos, esta idea de poder, bueno, no sé, ojalá ganemos, ojalá que la gente nos sepa entender qué es lo que queremos nosotros, un cambio. Somos un grupo de gente que pensamos igual y queremos trabajar para el vecino y con el vecino, escuchando los problemas que tienen y desde el primer momento solucionarlos. Así que. Yo me acuerdo bien la primera nota que hicimos, que la hicimos en su domicilio, y lo que escucho ahora no cambia en nada los conceptos que se tuvo desde un inicio. Creo que por ahí esa es la esencia de cuando se dice vamos a tener un protagonismo, queremos tener un protagonismo, y creo que ha quedado plasmado en tantas cosas que se han dicho de alianzas, arreglos, pero que definitivamente usted mantuvo la postura de su equipo, de su grupo. Así es, yo me siento muy bien así y no quiero cambiar porque me parece que Arroyito es una ciudad pujante y necesita que esté bien controlada, bien administrada, de una forma transparente y trabajar para el vecino tiene derecho. Si nosotros podemos digitalizar todos los ingresos y todos los egresos, ya no va a haber dudas de que eso, en qué gasta el municipio y por qué lo gasta. Eso es nuestra finalidad. También el hospital necesita digitalizar sus archivos, necesita más trabajo, por ejemplo, en las guardias. Sabemos que no hay guardias pediátricas, sabemos que no hay guardias para ecografía. Se ha habido de cosas tristes, entonces más me preocupa porque quiero muy mucho el hospital. Fui la primera administradora de ese hospital, fue cuando se descentralizó la contabilidad y empezamos nosotros a contabilizar todo. O sea, fui la creadora del plan de cuentas, traje gente que se dedicaba a un equipo informático que era especial para hospital. Hoy no sé si están ellos o no, era muy bueno y era muy económico, eso recuerdo. Pero bueno, yo tuve muy buenos resultados, sino que cuando vuelve a entrar Benedetti me lleva de nuevo al municipio y bueno, como buena empleada no puedo decir que no, porque uno tiene que hacer lo que manda su jefe. Planteo esto desde que del inicio de que se habla de, ya de las elecciones generales, indudablemente el radicalismo planta cinco opciones o cinco líneas, que algunos han ido tomando la decisión de no entrar internas y por afuera, como se dice o como se denomina ahora. Usted mantuvo la postura. Mucho se habla de toda esta cuestión de la no unión del radicalismo, pero creo que a todos tenemos claro que hubo muchas posibilidades, hubo muchas negociaciones y que bueno, hoy marcan de que dos líneas se enfrentan en interna. Mire, reuniones hubo muchas y las propuestas fueron tardes y bueno, así como te tiro el cuarto puesto, fue lo mejor que ofrecieron. O sea, no fue una cosa consensuada, una cosa que hubiéramos hablado de programas, de propuestas. Así es, entonces yo no cambio mi postura por nada. O sea, si a mí me ofrecen hablar de cosas buenas, no voy a decir que no. Nunca me negué a ninguna reunión, jamás he ido a todas. Si no fui porque una vez no estaba bien de salud y otra vez estaba realmente de duelo, había muerto un amigo y no podía ir. Pero nunca hubo propuestas hasta último momento. Bueno, de último momento esas cosas no pueden ser, es poco serio. Yo tengo una cantidad de gente que me está acompañando, que nosotros todas las medidas las vamos a tomar juntos. Todas estas cosas las hemos hablado entre todos, sí. Es la idea de todos. Entonces, este es el resultado. Pero está muy bueno que la ciudadanía elija. Tiene la oportunidad de elegir si quieren o no. Yo sabré aceptar, por supuesto, no voy a tener otra solución. Ver cuál es el candidato que quieren. Y yo ofrezco toda mi experiencia y mi vida dedicada, qué sé yo, al trabajo. Creo que no tienen nada que decir de eso porque estos son los resultados, hasta aquí he llegado y me siento muy feliz con todo lo que hice.
Y todavía me quedan pilas para hacer muchísimo más. Digo, es claro, porque lo planteo de que ante quizás alguna posibilidad de negociación que pudiera haber habido, que a lo mejor el grupo hubiera acompañado, porque sabemos que usted se apoya mucho en lo que es el equipo, porque creo que es lo que corresponde y lo que debe ser. Me parece que el hoy, lo que se vive hoy en esta posibilidad, me parece que lo fortifica mucho más al equipo, ¿no? Porque se siente más representado que nunca por quien es hoy precandidato. Yo me siento muy conforme con todos porque son uno mejor que otro, cada uno en su área, cada uno con su vida, bueno, son de todo tenemos nosotros, desde ama de casa, profesionales, acá todos son iguales, pero todas las ideas son válidas y fuertes, porque así se complementa Rollito con toda la gente. Es una ciudad pujante y me encanta que todos participen, todos. Que todos participen, entonces bueno, desde ya la invitación, lista 7 para este domingo, donde bueno, ya los distintos medios seguramente ya están publicando las escuelas, las mesas, por ahí los apellidos, que es lo que muchos buscan, dónde me toca votar, pero ¿cómo se viven estas horas, Gloria? Bien, muy contenta, estoy muy contenta, yo soy una persona muy feliz y bueno, no paro nunca. Quiero hacer del bien a la gente, esa fue mi vida, siempre he trabajado para instituciones sin fines de lucro, tengo una vocación de servicio, así que bueno, trataremos de... Acá tenemos nosotros, pero no sé si podremos decirlo, las escuelas, para los afiliados, en la escuela José María Paz, mesa 1, desde Avendaño Sergio Valerio a Bizarri María Soledad. La misma escuela, mesa 2, Bizarri Sergio Nildo a Dana Mar Mercedes Magdalena. José María Paz, mesa 3, Silvia Magdalena a González Carmen Anita. Los afiliados continúan en la escuela Manuel Belgrano con la mesa 4, de González Elida Beatriz a Mancilla Elda del Valle. En la mesa 5, Mancilla Garciela del Carmen a Rizzo Elena María. Y la mesa 6, Rizzo Enrique Domingo a Signotti Oscar. Y después, ¿querés leer los independientes? Independiente, acá está. Independiente, José María Paz. Bueno, la escuela José María Paz, de Abalay Franco Ezequiel a Barraza Anastasia Martina. En la mesa 2, Barrera Facundo Octavio a Campana Gusel del Valle. En la mesa 3, Campana Gustavo Abel a Díaz Ana María. En la mesa 4, Díaz Anaí Ruth a Geredina Alejandra Gisela. Y en la mesa 5, Geredina Alexis Yamil a Juárez Verónica Mabel. Y en la escuela Manuel Belgrano, continúa la mesa 6 con Juárez Vicente Paulino a Martín Marcio Andrés. En la mesa 7, Martín Mauro David a Ortega Luis Leonel. En la mesa 8, Ortega María Paulina a Rigoni Paula Maylén del Valle. En la mesa 9, Rigoni Walter Damián a Sosa Rosana del Pilar. Y en la mesa 10, Sosa Rosana Teresita a Sus Joana Antonella. Muy bien, bueno, Gloria, invitar a la gente, ¿no? Porque sí, realmente es un tiene que ver con un hecho eleccionario donde la gente debe participar, ¿no? Porque por supuesto, estamos hablando de precandidatos que nada más y nada menos van a la general para hacer gobierno aquí en la ciudad de Rollito. Entonces, este paso es muy importante, ¿no? Así es. Y es importante que la gente elija, que después no se quejen, o sea, que digan, bueno, este candidato me parece, bueno, tienen derecho. Así que es democracia y pueden participar desde los 18 años en adelante. No sé, hay gente que dice, uy, tengo 70, no voy a votar. Pero si están lúcidos y saben lo que quieren, vayan a votar. Es importantísimo, es nuestra ciudad, nos conocemos todos. Entonces pueden decidir. A veces es distinto de un partido que sea a nivel nacional, que uno, qué sé yo, por amor al partido, no se conoce tanto. Pero acá nos conocemos todos, entonces es más fácil. El equipo trabaja en función de lo que es el domingo y trabaja también, o viene trabajando en función, yo digo por ahí, de las distintas propuestas, ¿no? Todos sabemos
que el tema seguridad, el tema salud, hay vivienda, hay tantas cosas que ya hemos tenido la posibilidad de charlar con usted y que es en lo que se piensa desde el minuto uno, ¿no? Del minuto uno, sí. El plan de seguridad ciudadana para ayudar a la policía, o sea, apoyarnos. Por ejemplo, pasó un episodio muy triste el otro día en el balneario con los jóvenes. Entonces, a lo mejor si enseguida hubiese la policía tenido el aviso, para no es para ponerlos presos, es para evitar eso, porque prevención. Entonces esto enseguida, si avisan y todo eso, es más fácil, se van a sentir más apoyados también la policía, que no pueden estar en todos lados. Ya teniendo la presencia, ya con eso uno evita, porque ya la gente, en cambio, si no hay ninguna presencia de autoridad, sí, queda muy liberado. Yo lo he visto en muchas ocasiones, domingo a las 9 de la mañana, sí. Ahora en este tiempo, bueno, sí. Es terrible lo que pasa. Sí, más ahora cuando ya empieza a entrar la temporada, por ahí del calorcito, de la noche, vehículos que andan muy fuerte, motos, bueno, hay un sinnúmero de cosas que por ahí la gente que sale a caminar o que sale a andar en bicicleta te lo plantea y te dice, no se puede, claro. Teniendo una costanera que realmente todos sabemos, es bello. Tenemos un privilegio y es bello. No lo cuidamos. Claro, ella vive cerca y lo sufre. Y lo sufro. Sí, sí, sí. Es así, eso es porque uno lo escucha, se lo dice. Bueno, Gloria, lo que nos queda, no es porque nosotros, si nos dan manija estamos una hora, dos horas, no tenemos problema. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Pero no, y ojalá que lo decimos. Nosotros y le deseamos lo mejor, porque bueno, esto lo expresamos a los candidatos. Está muy bien. Creo que todos tienen derecho. Es lo que nos corresponde, que realmente la gente pueda votar. Yo me tomo muy personal lo que siempre digo, sin presiones, sin nada extraño, que la gente pueda ir y votar como corresponde, con la tranquilidad que toda persona que va a un sufragio lo pueda hacer, ¿no? Sí, así que, sí. Bueno, veremos. Libremente. Desde muy temprano estaremos siguiéndolo para saber cómo va a ser el final de la jornada, sí, ¿no? Los resultados van a estar rápidos, porque sí. es fácil, son dos votos, entonces... Sí. Yo, dos mesas no, son 16 mesas, pero quiero decir, sí, dos candidatos. Entonces, candidatos, sí, claro. Una vez que se sume todo, va a ser rápido el resultado. Gran trabajo para los fiscales. Sí, el fiscal va a tener que tener cuatro ojos. Bueno, pero espero que todo transcurra bien, por el bien de todos. Somos todos vecinos, somos amigos. Pasa esto y hoy tenemos que ser amigos también, sí. No dejar de ser nunca amigos, porque eso es lo fundamental. De todas maneras siempre hay que tener cuidado. Y sí, yo digo, son todos amigos con ideas diferentes. Y sí. Y bueno, creo que debemos respetar. Porque uno junta un grupo de cuatro o cinco personas y va a encontrar cuatro o cinco ideas distintas, no todos, de la misma forma. Si todos pensáramos igual, bueno. No sería mundo. Sí. Así que desde ya muy agradecidos y bueno, esperaremos el domingo. A usted, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Y nos vemos. Y que nos ha venido a visitar nuestra pequeña casita. Bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Recordarle que nosotros mañana vamos a estar todo el día por la todo gente que quiere visitar, sí, el padrón, porque hay gente que no sabe si está afiliado a algún partido. Bueno, desde las 8 de la mañana. Ya me avisaron que estoy afiliado. Sí, claro. Que voto en la mesa 6, en la Manuel Belgrano. Ahí está. Sin mano, escuché. Se lo voy a poner anotado. Está anotado en esto, en el papelito aquí que tiene la hija ya. Así, sí, no, es real eso. Sí. Y por ahí hoy tomamos contacto con el tema de las mesas y todo, porque había gente que no, que sabía las escuelas, pero que no tenía bien el tema de los apellidos para ir directamente a la mesa y votar, a la mesa que corresponde. Nosotros mañana de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a estar acá y hoy vamos a estar hasta las 12 de la noche. Mañana, el viernes no se puede. Ni viernes ni sábado. Y el domingo volveremos a abrir acá para que la gente también puede venir a consultar acá. El domingo, sí. Sí, bueno, por ahí quieren ir a votar y bueno, pueden pasar por acá. Seguro, sí. Pues, sí.
cerquita. Está cerca, sí, sí. Para que sí. se evacue cualquier tipo de duda. Sí. Queda muy céntrico, muy fácil para que... Está lindo, lindo lugar acá. Sí, lindo sí. Todo ha salido bien. Falta el mate nomás, porque veo que está... El mate, le sigue a todos. Mire, le voy a decir que hasta el número 7 es hermoso. El número 7... ¿Quién nombra la lista? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, nosotros correspondemos al núcleo Identidad Radical. Voto en lista número 7, intendente Gloria Inés Brizuela, viceintendente Eugenio Raúl Acosta, concejales titulares. Repetimos acá, Brizuela Gloria y Acosta Eugenio el número 2. 3, Noé Ana Julia. 4, Manrique Oscar. 5, Boglione Elba. 6, Zul Víctor. 7, Lonati Alicia. 8, Tristani Julio. 9, Rodríguez Olga. Los concejales suplentes: 1, Calcaño Gustavo. 2, Carrera Ilse. 3, Estampanone Ítalo. 4, Bailotti Herminia. 5, Gaetán José María. 6, Navarrete Estela. 7, Arnaldi Sonia. 8, Buto Sergio. 9, García Julio. Tribunal de Cuentas, miembros titulares: 1, Brico Julio. 2, Justi Laura. 3, Fichetti Roberto. Miembros suplentes: 1, Heredia Liliana. 2, Nágel Guillermo. 3, Bachilleri Cecilia. Esto es todo. Muy bien, nuevamente gracias. Bueno, se lo regalo.